Gracias, Dalia, y como todos los miércoles, esta vez tenemos un volumen que seguramente será de interés para todo el auditorio. Se trata de La Rosa Transfigurada, un libro que Ernesto de la Peña preparó y en el cual recoge toda la historia de esta flor tan simbólica que es la rosa, principalmente y por supuesto la rosa roja, pasando desde la rosa gálica, que como sabes es la primera especie detectada y descubierta hasta la fecha, hasta su presencia en la literatura, las artes, el cine, la música, la religión, recordemos por ejemplo el rosario, y aquellos otros campos donde la rosa ha servido de inspiración, la rosa náutica, la rosa de los vientos, la rosa mística de los filósofos. Y un saludo a Rosa de la Rosa. Y un saludo a Rosa de la Rosa. Y ya que estamos en eso, de ninguna manera es un libro de botánica. No, por supuesto que no, aunque sí aporta algunos datos botánicos. Ernesto de la Peña es uno de los principales investigadores de México, de los más respetados y además un hombre muy dado a hacer este tipo de volúmenes. Y se trata sobre todo de una visión muy ecléctica sobre todo aquello en lo que la rosa ha tenido que ver, en el saber humano, en el arte, en la ciencia, por supuesto, aunque no es un libro de botánica, claro. Te agradecemos, Carlos Manuel. ¿Recomendable para quién? Para todos, para toda clase de personas, de niños, padres de los niños, etcétera. Fue publicada por el Fondo de Cultura Económica, es una edición además muy hermosa. Yo creo que contribuye a enriquecer cualquier biblioteca. Te agradecemos, Carlos, y te esperamos con fortuna el próximo miércoles, ¿te parece? Gracias, David. Vamos a ver la siguiente nota que tiene que ver con la celebración del Día de la Libertad de Expresión en la Galería de Arte Contemporáneo.